Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta palabra. Todo está cumplido. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 30. Esa es esta palabra. Nos enseña que Cristo ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la del que me ha enviado. San Juan, capítulo 6, verso 38. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. San Juan, capítulo 4, verso 34. Es el misterio del amor de Dios, que se manifiesta a su creación. Nos regala al Hijo de Dios en esa promesa que anunciaba a los profetas: la encarnación. Cristo, que se hace pan de vida, Eucaristía, acción de gracias. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, nos lo fue revelando, ese misterio del amor de Dios. Con esas palabras humanas, dándonos a conocer el amor del Padre. Al asumir nuestra humanidad, Él como Hijo de Dios, esa persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios. Que nos hace conocer el amor del Padre. Ahora el Señor Jesús ha llegado a las puertas de la muerte para entregar su vida al rescate de muchos. Es el amor de Dios que se manifiesta en la vida. En esta sexta palabra, el Señor Jesús, la última y definitiva palabra de Dios al mundo. Que puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado. Pero sobre todo, en Jesús se ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo. San Juan, capítulo 1, verso 3. Y todo era bueno. Génesis, capítulo 1, verso 30. Que a lo largo del tiempo habló a muchas formas a nuestros padres. Y por fin, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, hecho como uno de nosotros. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras, que por voluntad del Padre ha vivido como uno de nosotros, en ese gran regalo de la vida, de la familia, una vida igual que la nuestra. Sí, es la voluntad de Dios. Nos ha hablado del plan de Dios sobre nosotros con las palabras más fuertes de todas: la muerte.
Nunca nos habló tan claro Jesús de Dios al hombre como cuando se quedó mudo en la cruz. Todo está consumado con su vida para enseñarnos que en Él encontramos la vida, signo de esperanza. Para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. Porque la vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. La vida del ser humano es nacer, vivir y morir y resucitar. Muchas veces se tiene miedo a la muerte y por eso se dan todos los atropellos en la historia del ser humano. Pero con las palabras del Señor Jesús, todo está consumado. Nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre toda la humanidad. Porque para eso hemos nacido, para cumplir la voluntad de Dios y ver la promesa de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Señor, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Porque tu infinito amor nos enseña a descubrir tu santa voluntad, que has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Todo se ha cumplido, lo que anunciaron los profetas se ha hecho realidad. Porque enviaste a tu Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, para poder descubrir a través de la oración tus palabras, que son espíritu y vida, que dan autenticidad a la humanidad, que al descubrir este misterio de amor, de tus palabras que son espíritu y vida, que te has quedado con nosotros en la Eucaristía, pan de vida, para poder vivir esa intimidad, ese llamado que nos haces, para ser luz y sal de la tierra, bendición unos a otros, y se pueda cumplir tu santa voluntad en la humanidad. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Y nos enseñas que a través de tu Hijo todo se cumple, que en Él encontramos la vida, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en esta sexta palabra, todo se ha cumplido, porque la voluntad de Dios es santa, perfecta, y nos da la promesa de la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.